todos. Y siempre que entra Julia a la cocina, yo tengo un déjà vu. Y estábamos no. igual, estábamos igual, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Podemos a lo mejor cambiarnos de lugar y hacer rompemos la línea de la vida y del tiempo? No. A lo mejor puedes aprender de cocina. Bueno, pero mira, Cristi, vamos eso a intentar, mejor, ¿no? Uy. Esperemos que con eso se... No, no, espérate, el cuchillo. ¿Qué es, puede espérate, pasar? Espérate, me vas a dar un cuchillazo, ahí espérate. Está. No, hombre, lo bueno que vamos a... Ay, no, Dios mío. Bueno, esperemos que aquí en esta posición todos pueda salir mucho mejor. A porque ver. Hoy le traigo un reto, mi Julio. Pero bueno, ya más al ratito. Eso. Ay, Julio, bueno, al ratito que esperemos que sí. Falte. Eso, eso sí. Sí sobra, mi amor, eso sí sobra. ¿Y qué nos actitud vas a preparar? Además. Cuéntanos, bueno, el cuéntanos. Día de hoy les traigo una receta riquísima, un delicioso ceviche tropical. Ay, con ingredientes rico. Ahorita que están muy de temporada. Tenemos los ingredientes en pantalla, vamos a ocupar un medallón de atún, un cuarto de cebolla morada, dos rebanadas de piña, un mango, habanero, salsa de soya, salsas negras, limón, sal, pimienta, perejil, aceite de oliva, aceite de ajonjolí. Bueno, esos son todos los ingredientes, pero ustedes le pueden quitar, le pueden agregar, le pueden poner, como ustedes decidan en casita, ¿vale? Ay, pero se ve muy rica, ¿eh? Esta receta, la verdad, parece laboriosa, pero no lo es, más que nada es por la cantidad de ingredientes que tiene, pero bueno, ya aquí... Tenemos nuestro atún. Picadito en cubitos. Ok. Lo vamos a agregar. Aquí tengo mi... ¿Tu cucharita? Mi cucharita, que me traje la cuchara de la abuela. Esa te la tienes que poner a Julio, porque si no, híjole. A bueno, ver. Aquí después de agregar nuestro... ¿Quieres seguir poniéndonos nuestros ingredientes, Julio? Va, que va. No hay nada del otro mundo, ¿eh? No hay nada del otro mundo que no puedas hacer. Ahí vamos. Está sencillo. En teoría está sencillo. Otra receta muy sencilla. Mariscos. Bueno, vamos a ver qué tal. A ver. Ahora le vamos a agregar nuestro mango. Yo me voy a hacer bolas porque es capaz de salir volando ese mango. ¿Cuánto de mango, muchachos? Todo. Hay que agregarle toda nuestra receta. Es para vender, dice Oscar Flores. A ver, aquí tenemos nuestra piña en cubitos. Ah, muy bien. A ver, Julio, oye, échale con piña natural, vaya, con porque confianza. La piña de almíbar, la verdad, le cambia completamente el sabor. Ok. Para que sepa más acidito nuestra receta. Nuestra cebolla morada, Julio. No vayas a llorar, ¿eh? No vayas a llorar, Julio, por favor. Ahorita no, se le cae toda. No, sí, es capaz no de eso y más. ¡No me echen la sal! No, la sal es la que le vas a tener que echar, hijo, también. Ahora tenemos nuestro pepino en cubos. Ok. ¡Corrígete! No, yo lo veo ya complicadísimo que se ahí corrija. Está. Oye, ya me sale, quiero agradecer, Mari, un saludo a mi querida Mari, un abrazo fuerte, que me esté enviando recetas, ya la gente me escribe compartiéndome las recetas de todos ustedes en casa para que las hagan el programa. Pues sí, la próxima semana, Mari, prometo que vamos a hacer tu receta aquí en el programa. Yo creo que le envíe la receta. Ojalá hacen algunas donas para ver freír aquí. La receta, un tutorial y una oración para que todo se lleve a cabo correctamente. Hay que agregarle habanero, Julio, ¿eh? Oye, habanero no podemos, no es necesario. Sí, claro, el habanero sí es necesario. Bueno, a ver. Mira, le quité la semilla, así que tú tranquilo. Ahí va, mira. Agrégale todo. Con eso, ya con eso. Ahí está. Ay, un pedacito. Que cayó fuera. Ya, tíralo, por ese sí te apoyo. Ahí está, ya con eso, muchachos. Ya, sí. Bueno, pues ya. Ay, Dios mío. Que Dios nos ampare. A ver. Híjole. Bueno, acá tenemos nuestro aguacate en cubos que vamos a agregarle también, mi buen Julio. No, sí, yo sí me voy a ahogar, aguacate, ¿eh? Aguacate, a mí me ¿sí? da mucha cosa el picante. A ver. Pero dicen que el habanero no es tan malo, ¿no? La verdad ¿no? es que como pues este habanero sí, pero... casi no picaba, ¿eh? Se los prometo. Acá tenemos nuestras salsas negras, salsa de soya, salsa inglesa, sazonador de jugo. Y perfecto. Muy bien, tenemos Julio. Vas bien, limón, vas bien, Vas muy bien, ¿eh? No se le ha caído nada, Mario. La verdad es que eso me da tranquilidad porque acá yo ya dije, no, ya. Lo demás, aceite de ajonjolí. Muy bien, mira, hasta te veo bien. Lo compramos experto. En el súper, ¿no? Así es, todo lo encuentran en el súper, ¿eh? Muy bien. Acá tenemos un poco de sal. Ahora sí, en esta similitud de Julio, no le voy a agregar todo. ¡Música de tensión! Por favor. Hasta ahorita se corta toda la sal. No. No le vayas a echar todo el platito. No, Julio, así no. ¿Cuánto? Pues no, una mano, cucharita, mejor, Julio, mejor. Porque... ¿Una cuchara? No, pero poquito. Espolvoreada, sí. Yo te digo. Agrégale, así. Ay, papá, qué obo. Así. Perfecto. ¿Más? Ya, yo creo que sí, porque eres muy capaz bueno, de... Bueno, acá vamos a agregar nuestro aceite de oliva. Sí, aquí no hay hipertensos. No. Eso creo. Si no los vas a hacer. Vamos a mezclarlo bien todos nuestros ingredientes. ¿Con esto? Con eso. Sí. A ver, dale.
Dale con enjundia, dale con enjundia. De abajo hacia arriba para que no vayas a romper pues todos nuestros ingredientes. O vaya como a salir volando. Y se vaya a batir feo. Ay, Julio, esperemos que no haga... Si no, va a ser guacamango. O sea, es muy capaz y bate todo, mi querido Julio. Oye, se ve muy rico eso, mi querido Mario. Ay, muchísimas gracias, ¿eh? Y además muy fresco, muy, muy fresco, la verdad. Ahorita con esos calores queda riquísimo. Ay, sí. Más con alguna agüita de Jamaica o algo así. Ay, sí, bien frías las agüitas de Jamaica. Te pusiste muy fresa, chef, porque sabemos que tú no comerías esto con agua de Jamaica. Ay, pues es que yo no puedo decir otras cosas. Las agüitas de Jamaica, nada más las agüitas de Jamaica. ¿Cómo no, y más a los camarógrafos que les encanta el marisco. ¿Ah? Eso sí, ¿eh? A mí me encanta consentirlos y tratarlos muy bien con recetas, muy así bien. Que les gusten. Además huele muy rico, ¿eh? Mira, me Julio, encanta. Aquí ya tenemos prácticamente nuestro ceviche armado. Ajá. Acá lo que voy a hacer es montarlo en mi plato. Ok. Para crearle una presentación ahorita, ¿vale? Muy bien. Acá vamos a poner esto de base en nuestro plato de presentación. Y acá, Julio... Tengo una presentación bonita que yo había hecho. ¡Ándale! Uy, está muy coqueto eso, a ver si la cámara puede tomar. Pero es que lo vamos a montar ahorita en la parte de arriba. ¿Eso es decoración? Es decoración de nuestro ceviche. Ah, yo creo que tiene que hacer una réplica Julio. Yo siento que Julio debería hacer una réplica. Sí, yo también pienso mínimo que... con el aguacate y la piña, sí, a ver qué sí, tal. Yo creo que sí. ¿Pero puedes, cómo voy Julio? A hacer eso? Pues con las manos, hijo, o con sea, las manos. Yo del sándwich y del cereal no yo paso. Yo creo que sí puedes, mi Julio. Yo creo que sí, mira. Sácase el aguacate, sácase el aguacate, ya te partió Julio. La piña, vamos ya. A ver, tengo que replicar esto que está aquí. Sí, así el cortadito del aguacate, mira, ahí está. A ver. Ay, se va a llevar el dedo este, a ver. Bueno, ya voló el... No pasa nada. Ahora vamos a ver tu intuición, que dice cómo debería de ir colocado nuestro aguacate. No puede ser, a ver. Dios. A ver, coachéame, Cris. ¿Tú qué? No. Tú puedes, ¿eh? Eres una mujer de mundo que ha recorrido muchos países. Pero es que eso no ayuda cuando no está en las manos correctas. Mira, Julio, ya hiciste. Julio, pero no son cuadritos. Julio, no son cuadritos. Mira, aquí está la cuchara para que lo saques, Julio. Tú puedes. A ver. Me dijeron que tú eres decorador de platos. Pero ajeno, o sea, todo lo que se come. Mira, oye. Ahí está. Ahí va. No inventes. Sí, ¿y eso qué? ¿Qué hubo? Mira esto, ahí papá. Va. Bueno, ahí, para hacer su primera vez le quedó perfecto. Bueno, no está mal. Bueno. No está medio grueso, ¿no? Bueno, pero... pues muchísimas gracias, Mario. Y bueno, para hacer su primera vez, pues por lo menos no se cortó el dedo, ¿no? Ya eso así es ganancia, No, ya si quieres ya ahí lo puedes dejar, ¿eh? Ahorita lo terminamos de decorar ya para que quieras.